4, usted está siendo capturado por el delito de feminicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será utilizado en su contra. Leopardo, póngame cuidado que estoy hablando. En medio de una ambulancia se dio la captura del presunto agresor de una mujer identificada como Angélica Castro, de 24 años de edad, quien fue asesinada con arma blanca, y en momentos en que las autoridades le prestaron al sujeto las atenciones por las heridas, se dio su aprehensión. El alcalde del municipio de Víjes, Juan David García, rechazó contundentemente este acto. El presunto agresor, quien residía en el municipio de Yumbo, llegó a la residencia de su expareja, donde la encierra bajo llave y procede a causarle varias lesiones en las diferentes partes de su cuerpo. Es ahí donde llega inmediatamente la policía, derrumba la puerta y procede a sacar a la víctima hacia el hospital, donde llega desafortunadamente sin signos vitales. El agresor, quien intentó suicidarse al momento de la captura, afortunadamente es aprehendido por la Policía Nacional, quien lo colocó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El mandatario hizo un llamado para que las personas denuncien cualquier tipo de maltrato y así evitar desenlaces fatales. Hoy, Víjes alza la voz en contra de cualquier tipo de violencia o maltrato hacia la mujer. Hoy quiero decirle a todas las mujeres, a todas nuestras niñas vijeñas, que no están solas, que desde que iniciamos el gobierno de la gente, colocamos a disposición la línea de atención para la mujer, para que denuncien maltratos o abusos en su familia, que si se sienten en riesgo puedan comunicárselo a la comisaría de familia. La mujer era madre de dos menores de edad y este hecho se habría presentado en el barrio Piedra Grande. Según información suministrada por la comunidad, el presunto agresor era la expareja de la víctima y padre de una de las menores de edad. Este es el primer caso de feminicidio en la localidad en lo corrido del año.